El gobernante que ve las críticas como agresión es incapaz de rectificar. Soy Fernando Belaunzarán. López Obrador solo admite el sometimiento. Ni siquiera se preocupa en disimularlo. Hasta presume como virtud la ciega lealtad que exige a sus funcionarios. Para él solo hay dos sopas: lo apoyas incondicionalmente o te mueve algún interés inconfesable. Esa perversa manera de desacreditar moralmente a quien piensa distinto enrarece el debate público. El presidente no responde a cuestionamientos con razones, sino con descalificaciones. En lugar de argumentar, de aportar conocimiento y evidencia la discusión, simplemente estigmatiza y calumnia al disidente sin preocuparse por probar sus acusaciones. Las infamias no se agotan con los opositores. Entre sus blancos favoritos están la prensa libre y los periodistas independientes. Lo que le molesta no son los problemas y las fallas de su gobierno, sino que se den a conocer. Cuando se revelan actos de corrupción de sus cercanos, la reacción ha sido atacar al mensajero. Así ocurrió con las casas de Manuel Bartlett, los videos de su hermano Pío recibiendo dinero y ahora con las empresas fantasmas a las que recurrieron su secretario particular, Alejandro Esquer, y su director de comunicación, Jesús Ramírez Cuevas. En 38 mañaneras ha arremetido contra Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización que investigó Odebrecht y la estafa maestra, entre otros grandes temas, porque le disgusta que den a conocer que tienen el récord de contratos sin licitar y traten a su gobierno igual que han tratado a los otros. Pero el presidente rebasó cualquier límite al calumniar a las empresas nacionales e internacionales que fondean de manera legal su trabajo. Inadmisible acto de intimidación contra la libertad de expresión. López Obrador debiera verse en el espejo de Donald Trump. Polarizar y dividir, mentir y difamar, no garantiza el triunfo ni mucho menos un buen lugar en la historia. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.